Hola, muy buenos días. Mantenimiento del teléfono fijo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la cobertura? Que parece que hay poca cobertura. Pues no lo sé, ¿qué ocurre? Es lo que le estábamos comentando. Estamos pues mire, un poquito... Dígame, a ver. Estoy de obra y a lo mejor es que algunas veces lo hemos desenchufado, otras veces... Claro, no. Es por eso, es sí. Por eso, claro. Posiblemente porque tienen que tener cuidado porque son cables digitales. Sí, ya, ya. Y entonces... Ya he terminado, es que ayer lo cortaron por el pintor. Sí. Sí, y se desenchufó. Ya, pero todo lo que es enchufar y desenchufar, todo eso provoca. Desde aquí de la central vamos a intentar a ver si lo podemos. A ver, dígame un momentito a ver si me oye usted bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. A ver, me está escuchando. A ver, hable usted, por favor. Yo la escucho perfectamente. Vale, a ver usted, por favor, desde su micrófono. Bien, vamos, no sé si usted me escucha o no. Yo le estoy escuchando perfectamente. Sí. Vamos a hacer una prueba de cobertura a ver si usted me escucha o no me escucha, ¿de acuerdo? Vale. Antonio, estoy mirando coberturas, es que han desenchufado el cajetín, sí. 1, 2, 3, hip, out, out. Ahora se corta. Vamos a ajustarlo, espera un momentito. El único que le he oído bien es el 8. A ver, márqueme usted en el teléfono 3, 4, 5, 6. 4. 5, 6. Vamos a probar ahora, a ver un momentito. 1, 2, y... Once, doce. Hasta el 11 y el 12 y el 2. Es decir, que se ha ido la cobertura en todos los números que le he dicho anterior. Sí, sí. Márqueme a ver. Antonio, sigue yéndose la cobertura a partir del 3-4. Ha marcado ella 3-4-5-6. ¿Qué pasa? Sí. ¡Que vuelva a meter los códigos! A ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. El problema es ese, claro. No se oye nada. Claro, pero si es que... No hay problema, ¿me entiende? Lo que sí hacemos es, desde aquí intentamos... Usted ahora me escucha bien, ¿verdad? Yo así sí. Pero ahora mismo nada. Ahora nada. Así no le oigo nada. Bueno, pues entonces, a ver, escúcheme. Ahora sí. Así sí. Ahora sí, espérese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, muy ya bien. Ya hemos dado con la avería. Muy bien. Así. Era el registro, lo teníamos subido al 6,33 y hay que bajarlo al 5,21. Ajá. Perfecto. Perfecto. Oye, usted, perfecto. Pues nada, ya lo hemos solucionado. Muchas gracias. Nada, usted. Que tenga usted un feliz día, ¿eh? Igualmente. Adiós, adiós. Gracias, señora. Gracias, adiós. Diga. Muy buenos días. Buenos días. Doña María, en primer lugar la felicito y la doy las gracias por ser clienta nuestra de nuestra marca de vehículos. Y me he puesto en contacto porque me han mandado un informe desde Valencia, donde usted compró un... Q2. Vamos a ver, primeramente usted pidió una A3, parece ser que luego lo rechazó y luego no, se... Yo... Sí, yo no pedí ninguna 3. Yo lo que pedí precio, porque además era de renting. Primero entré por una 1. Se ve que este hombre, como ya estábamos en agosto, no sé si el día 1 o el 2, no me acuerdo, sí. Decide que me va a pedir el coche. Llega el coche. El coche yo perfectamente lo podría haber usado el Q2 cuando llegó, porque yo no había firmado en ningún momento la hoja de pedido. Uh-huh. Y no lo hice. Vale. Me supo mal y no lo hice. Y ya está. Resulta que el vendedor viene de toda... Pero es que Vicente pero viene perdóneme, de perdóneme, perdóneme, perdona, discúlpeme. Yo creo que se está metiendo usted en unas intimidades. Se está metiendo ustedes en unas intimidades y usted está hablando del interior me de nuestra. ¿Me acaba de llamar usted? Sí, es que soy el responsable de ventas de este país y me interesa saber los clientes que tengo. Entonces, lo mismo que yo hablo con el vendedor. Lo que tiene que hacer es llamar a. No, perdóneme, usted, desde el primer momento, usted ha rechazado una 3 que teníamos pedido, que el coche se pidió. Discúlpeme por la palabra que he utilizado, porque está fuera de protocolo y no es mi intención, pero usted es problemática, usted es una persona problemática, fuera de la venta de un coche, en la compra de un piso y en su vida normal. Discúlpeme, como jefe de ventas, con todo el respeto. ¿Y en mi vida normal? Sí, en su vida normal tiene que ser usted problemática, porque se la ve. Esto es a
pasando? Es que no lo sé, director comercial de hoy. Sí, soy el director comercial y tengo un despacho donde usted puede venir a verme, pero usted es problemática porque ha tenido a los vendedores y al concesionario, los ha tenido de calle. Una persona pesada, caprichosa. Se lo pido. ¿Cuál es el objetivo de esa llamada? El objetivo es que no queremos que nos compre más coches. Márchese. No queremos clientes como usted. No ganamos dinero. ¿Usted no se da cuenta que no me conoce de nada? Pero si es la actitud, señora, es la actitud que tiene. Ha dado usted. He hablado con un montón de respeto. ¿Y sabe qué hubiera hecho? Esperar a que el cliente le firmara el pedido. Cuando el cliente le firma el pedido, usted emite. Entonces, usted es una resabiada. Usted es una resabiada de la vida. ¿Le pasa? Ahora le voy a preguntar en serio, ¿le pasa algo? Y lo estoy pagando yo. Que no se le ha dicho a usted esto a nadie. Sé todo lo que me está diciendo y en ningún momento he perdido la educación. No, yo no estoy perdiendo la educación, perdóneme. Yo no le digo que es usted una persona problemática para ir a comprar. Y le pasará en la frutería, y le pasará en el pescado, y le pasará en los neumáticos, y le pasará en un lado, y en el otro, y aquí, y allá, y al otro, y al otro. Y es que estoy quemado. ¿Cómo? ¿De una clienta a nivel español? ¿De una sola clienta? No, de usted, que estoy quemado. ¿Pero que usted me conoce a mí de algo? No, yo no le conozco, es los partes que tengo de incidencias. Pero es que yo alucino, para una clienta, que yo no sé cuántos tendrán a nivel español, que serán muchísimos. ¡Márchese a otra marca! ¡Márchese a otra marca, señorita! Ay, sí, le voy a pasar de todas maneras que está aquí mi secretaria, que la va a coger nota, porque la voy a mandar unas esterillas para su coche, y un llavero y un ambientador. Le paso. Esto tiene que ser coña. Sí. Que nos gusta el cachondeo, venga. ¡Mapi! ¡Has picado! Es todo una broma. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y te hemos hecho una bromita con todo el cariño. ¿Vale, María? Con mucho cariño, se ha notado, sí. Hombre, por supuesto que sí. Siempre con cariño. Un besito muy grande a los dos. Otro. Venga. Hasta luego. Venga, chao. Sí. Hola, muy buenos días. Soy don Lorenzo, soy el párroco. ¿Qué tal estáis? ¿Qué párroco? Soy don Lorenzo. Vamos a ver, estaba hablando con María Teresa referente a estos días que vais a... Momento. Mamá, el teléfono. ¿Quién es? Párroco. Hola, dígame. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Vamos bien. Soy don Lorenzo. Bueno, lo importante de todo esto es intentar cada día estar más animado. Sí. ¿Qué tal estás por lo demás? Todo lo demás, pues va bien, gracias a Dios. Bueno, pues eso es lo más importante, que estés bien. Es importante que limpiemos nuestros pecados y que limpiemos también nuestra alma. Es importante comer, porque hay mucha gente que está a dieta. Sí. Hay gente que se toma la dieta. El otro día me vino aquí a confesarse, me vino a confesar uno que se llama Manel, que resulta de que está a dieta ahora porque no puede comer nada. Porque le van a hacer ahora un reportaje en una revista. Y dice, a agua y pan. Digo, pero vamos a ver, ¿a agua y pan vas a estar durante 4 meses por una portada de una revista? Dice, sí. Y dice, no, si es que ahora resulta de que me han llamado una revista, que quieren que haga una portada. Y digo, si todo eso está muy bien, pero ya pasó hambre Dios en su momento. Que no había tanta nevera como ahora, que está todo lleno de todo. Y digo, es decir, ¿que tú no te puedes comer un montadito lomo por la mañana? Dice, no. Digo, pero entonces, ¿qué comes? Dice, nada. No como nada. Y así está la sociedad. Nada más que queremos salir en una revista con un cuerpo que igual que una liebre soya, nada más que por decir que hay que estar delgado. Dime tú a mí, ¿qué consejo le darías tú a Manel? Dímelo. Nah, si es que tampoco pasa, no quieres decirle nada, ¿verdad? Bueno, por lo demás, ¿qué tal andas? Bien, todo bien. Bueno, pues eso es lo más importante. ¿Qué te parece la boda del de Inglaterra, José? Pero bueno, si es que este chico no ha tenido otros ejemplos. Es que ha tenido, acaso, un padre adúltero, una madre que claro, la pobre, pues se defendió. Correcto. Contraatacó más o menos igual que él. Correcto. Y entonces, ¿qué pues tiene? Nada. Pues no ha tenido nada, ha llevado una vida disipada, muy disipada, y ahora pues se ancla ya sus años, ya que si no se le pasa el arroz, pues se ancla en la primera que le ha parecido. Razón, y que es divorciada, razón. Como si es divorciada de 5 o 6, le va a dar lo mismo, porque si lo mismo, eso para él no significa nada. Aparte de que su religión así lo permite, es que no ha vivido otra cosa. Así que ¿para qué le vamos a achacar que está divorciado o no? Si eso para él no es nada. Te gusta hablar también, te gusta también meterte en esto, ¿verdad? Te gustan estos comentarios, ¿verdad? ¿Eh?
Sí. Vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos estos pecadores. Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, danos a nosotros tu reino, hágase como en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Digo yo de tal manera también, nada más que si ese muchacho muy joven para haberse casado, ¿no? Bueno, padre, pues me tengo que ir porque sí, estaba haciendo una cosa y me ha llamado mi hijo que llamaste y ya, pues lo siento mucho. Venga, pues que tengas un feliz día, ya sabes que estoy para lo que haga falta. De acuerdo, buenos días. Que tengas un feliz día. Ni me ha dado tiempo, despedime. Coge ahí, dale ahí, cachorro. ¿Sí? Buenos días, control rutinario del teléfono fijo. ¿Qué tal, señora? Buenos días, estamos controlando a ver si hay algún problema con el micro, a coberturas y acoples de micro. No tienen ustedes nada, ¿no? De eso, ¿no? Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, hábleme para comprobar micro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, perfecto, se oye perfecto. ¿A qué tono ha cogido el teléfono? ¿Al primero, segundo, tercero? ¿Cómo lo tiene usted distanciado? En el primero. ¿En el primero lo ha cogido? Y tiene, sí. Usted, y tiene usted contestador, ¿no? ¿Desde dónde llama? ¿Desde control, dónde control, llama control, control general. Es que es la primera vez que me hacen esto. Por y la eso. Última. Claro, es que es un control rutinario porque los teléfonos fijos, como no se están usando, es cada vez están más averiados. Claro, si es que no usamos el fijo ya. Claro, si es que esto es un móvil, no es un fijo. Lo que usted tiene, pero ¿lo tiene usted desviado entonces? ¿Cómo voy a tener desviado si claro. Esto es un móvil? No, será un móvil, no, será un inalámbrico. Aquí como teléfono lo tenemos nosotros como teléfono oficial. Esto es un móvil. No puede ser, no puede ser que sea un móvil. Yo ahora mismo, todo el mundo que me llaman por el móvil. No, eso no puede ser posible porque el teléfono al que estoy llamando yo ahora mismo es un teléfono fijo. Pues tenemos aquí el listín de la zona. ¿Es un móvil? No, pero que no es móvil, es teléfono fijo. Si lo importante es que la línea esté bien, ya está. Sí, hombre, la línea está bien, yo ahora mismo yo ya me he quedado con mi duda. No, con la duda no. Si lo importante es que es el control rutinario, tenemos que ver si funciona bien, si el tono está bien, 1, 2, 3, 4, si oye bien, si hay algún tipo de interferencia. Ya sabe usted que hay veces que las interferencias y las coberturas son malas. ¿Me explico? De todas maneras, sí. Este está perfecto, este está sin problemas. Bueno, estamos de aniversario, que lo sepa usted, les damos las gracias por ser buenos clientes. Te tenemos que dedicar a unos minutos musicales, simplemente es un minuto de una canción, ¿de acuerdo? Porque estamos de aniversario. Hasta luego. Un segundito. Hasta luego. Es usted una clienta estupenda y su teléfono funciona de verdad. Hemos llamado y consultado su teléfono y está perfecto, no se preocupe usted más. Qué momento más bonito hemos pasado. Yo le he llamado y usted me ha dicho que todo va bien. Y nosotros como técnicos llamamos para revisar si el teléfono está bien. Que no muy bien, muy bien, muy bien. El teléfono está bien. Muy bien. Pues vamos. Está muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien. Bueno. Está muy bien. Y no queremos que se marche de aquí nunca. De aquí nunca. Llámenos. Si tiene usted una varilla. Gracias, señora. Está ahí.